Hola a todos y bienvenidos a Humo Manualidades. Hoy es lunes y toca personaje del día. Y hoy vamos a hacer a Mafalda y vamos a descubrir 5 curiosidades sobre este personaje que quizás no sabíais. Pero antes de empezar, quiero saludar a Laura, que me ha retado a hacer este personaje. Si vosotros también queréis retarme a hacer vuestros personajes favoritos, no dudéis en dejarme un comentario por aquí abajo. Me encanta que me retéis y puede que en el próximo vídeo salga vuestro personaje. Empezaremos cubriendo la parte de arriba de nuestro tubo de cartón con un papel rosado clarito. El nombre de Mafalda proviene de una película titulada Dar la cara, que se estrenó en 1962. En ella aparecía un bebé llamado así, y Aquino, el creador de las viñetas, le pareció muy alegre y decidió usarlo también para su personaje. Recortaremos una tira de papel rojo para hacer el vestido y lo decoraremos con unas crucecitas. Inicialmente, Mafalda fue creada para promocionar una firma de electrodomésticos en una tira de diario, pero finalmente la compañía publicitaria no llegó a ver la luz. Meses después, en el semanario Primera Plana, su creador decidió sacar una tira que se convirtió en una de las más famosas del mundo. Con un papel de color blanco le haremos el cuello del vestido. ¿Sabíais que el personaje de Mafalda duró 10 años en el periódico impreso? A continuación nos pondremos con el pelo. Para hacerlo, lo primero que haremos será recortar un círculo para tapar la parte de arriba del tubo de cartón. Y en una cartulina negra recortaremos la silueta de su peculiar pelo, siempre dejando el hueco de la carita vacío para poder pegarlo directamente sobre el tubo. Mafalda odia la sopa, la televisión, la guerra y a James Bond, y le apasionan los Beatles, el pájaro loco y su tortuga llamada Burocracia, porque camina muy lentamente. Con un papel de color rojo le recortaremos el lazo y lo pegaremos en la parte de arriba. También le haremos unas zapatillas blancas que colocaremos en la parte inferior. Y la última de las curiosidades, ¿sabíais que Mafalda ha sido traducida en más de 30 idiomas? Terminaremos dibujándole la cara con un rotulador de color negro y decoraremos también el cuello del vestido de nuestra Mafalda. Y no me digáis que no ha quedado chula. Hasta aquí el personaje del día de hoy. Espero que os haya gustado. Darme un like si es así, dejarme comentarios y suscribiros al canal. Recordad que tenéis que darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más. Adiós.